¿Realmente estás viendo todo lo que ocurre con las reformas que están siendo aprobadas? Quiero decirte que detrás de lo aparentemente puro y noble de lo económico también hay cuestiones políticas. Dentro de ellas hay una, la más alarmante, es la que dice que el presidente de la República, con el apoyo de una pequeña fracción de la Cámara de Diputados o senadores, podría tomar el control total de todo el país, sin ni siquiera consultar a su propio gabinete. Significa que se ha abierto la puerta para un gobierno de facto. ¿Y cuándo puede hacer el presidente eso? Cuando haya manifestaciones, cuando haya movilizaciones sociales que él considere que ponen en riesgo la integridad o la seguridad del país. Esto es verdaderamente preocupante. Lo han hecho frente a nosotros. Pero, ¿por qué lo hicieron frente a nosotros sin que la gente se diera cuenta? En realidad, porque hay una grave manipulación todo el tiempo y constantemente. Un punto que nos parece muy relevante es que la mayoría de las personas que se informa a través de la prensa escrita lo hace en puntos como pues estanquillos en donde se exhiben diferentes periódicos. Esos periódicos, la mayoría que están bastante bien chayoteados, ponen efectivamente lo que les ha dictado Comunicación Social de Presidencia de la República o de las secretarías o los diferentes gobiernos de los estados. Así pues, miles y miles de personas se informan día a día solamente pasando y viendo ahí lo que dice el encabezado, el 8 columnas. Esos 8 columnas pues están perfectamente bien dirigidos. ¿Para qué? Para que la gente crea que ya está informada. Y la manipulación está frente a ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de que dicen que los pasivos de CFE y Pemex pasan a ser una cuestión que la Federación va a absorber. ¿Quién es la Federación? ¿El gobierno? ¿Y el gobierno de dónde saca su dinero? De los impuestos. Así pues, ese periódico estaba manipulando. Me parece que fue el Excelsior. Y el Excelsior lo que publica es esta cuestión de decir que es una entidad, una institución la que se va a quedar con esos pasivos, cuando en realidad esos pasivos los vamos a pagar absolutamente todos. Así pues, lo que tenemos frente a nosotros es que hay un manejo muy bueno de la información para que creas que estás informado cuando en realidad te están manipulando. Esa manipulación la puedes notar también cuando de pronto empieza un noticiero estelar diciendo alguna noticia, como la que hemos dicho en esta quincena, que es la de Rodrigo Vallejo. Ellos le hacen dar un punto como muy interesante, muy importante. La gente se preocupa, habla de eso en la mesa, pero en realidad están siendo manipulados. ¿Cómo puedes inmunizarte para esto? Primero, las noticias que tienen que ver con las cuestiones medulares del país son las que ellos no analizan. En el caso de las reformas estructurales, si la gente se le plantea esto en la calle, la gente generalmente no tiene ni idea. Y además hacen como que no les importa, como si fueran temas de gente revoltosa, como si fueran cosas de la gente que siempre es pedera y conflictiva. En realidad, estas personas son guanabis que cuando son los momentos electorales votan por partidos de derecha porque ellos son gente nice. Ellos no se preocupan por lo del peladaje, porque para ellos el peladaje es preocuparte por la política y por las cuestiones sociales de México. Así pues, cada vez que estés tú frente al televisor o estés en el metro viendo lo que está exhibido, pregúntate qué es lo que están buscando estos medios de comunicación para que tú estés en sus manos y puedas hacer lo que ellos digan. Antes era la iglesia, hoy son los medios. Despierta, porque realmente lo que está pasando con las reformas es muy grave y te va a afectar a ti. Porque cuando te empiecen a llegar tus recibos de luz sin subsidio, cuando tengas que pagar la gasolina sin subsidio, es cuando vas a darte cuenta de lo que te acaban de hacer. Y lo que te acaban de hacer es muy grave. Solamente que pues a lo mejor eres nice, y si eres nice, ¿qué importa?